أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الحمد لله. الله أكبر. دخلوا في الإسلام بالشهادتين فقط، وعند الحديث معهم وجدوا عندهم ما زالوا يؤمنون بأن عيسى ثالث ثلاثة، فلذلك في التلقين بما أنه هو ربما يكون من أتباع عيسى كما يقول أو مصاري، فنقول له لابد أن يشهد هذه الشهادة أيضا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس بإله وليس بثالث ثلاثة. Pero en español, porque ¿qué significa ashhadu y ashhadu? Ashhadu quiere decir yo reconozco Allah, ashhadu la ilaha, es el único Allah, es el único creador. Ashhadu la ilaha, es decir, no existe otro Dios que no sea Allah. وَأَشْهَدُ es también reconozco أن محمد es محمد اسمهما es el último mensajero sobre la tierra. محمد رسول الله. Y también وَأَشْهَدُ es decir, reconozco también a Isa. ¿Quién es Isa? Es Jesús, es Abduhu, es decir, es creado, no es Dios. وَرَسُولُهُ es también profeta. Eso de esas tres etapas de Rasulullah. وَأَشْهَدُ أَنَّ Isa, Rasulu, Abduhu, وَرَسُولُهُ. Allah es el único creador y reconozco que Muhammad es el último mensajero sobre la tierra. Es el último mensajero sobre la tierra. Y yo conozco también Isa. Y reconozco también. Isa es Jesús, es también profeta. Es profeta y mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala sobre la tierra. Es también un mensajero de Allah, el creador. Por eso nosotros creemos solo en Allah. أعطني الميكروفون نختم الجملة. نختم بين محمد وعيسى وإبراهيم. آمين. خلاص آمين إن شاء الله.